Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues ya saben, es un gustote estar de nueva cuenta aquí con ustedes presentándoles esto que son los efectos Mandela. El día de hoy les traigo unos casos, pues la verdad que muy asombrosos, muy impactantes. Así que no se muevan y pues vamos a verlos. Para este primer caso les voy a hablar sobre el efecto Mandela de los grillos. Yo sé que muchos de ustedes que siguen el canal pues ya saben de qué se trata este efecto Mandela, este caso, pero no se me vayan, les traigo un remanente muy muy bueno. Entonces pues seguimos. El canto de los grillos. ¿Cómo es que hacen ese particular sonido? El cri 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 cri. ¿Cómo hacen ese ruido? Pues para mí, hablando en lo personal, para mí lo hacía con sus patitas traseras, o lo hace con sus patitas traseras. Está cri 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 cri. Mira, hace el grillo ahí que iba por ahí caminando. Cri 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 cri. Pero ¿qué les digo? Resulta que ahora en esta nueva realidad pues ya no lo hace así. Ahora lo hace con las alas. Yo dije, ¿qué? O sea, no, la verdad que no lo podía creer cuando me enteré de esto. Pero bueno, les traigo un video, vamos a verlo. Miren, aquí vemos al grillito y vamos a hacer un acercamiento. La verdad que el sonido lo hace con las alas. Y yo dije, ¿qué onda con esto? O sea, ahí ustedes lo están viendo, ¿verdad? Realmente es impactante. Pues sin palabras ante este metraje. Pero bueno, el día de hoy les traigo un remanente que me compartió por ahí mi amigo Ramón Caballero de Argentina, que pues le mando un gran saludo. Me pidió por ahí que le mandara un saludo a Sonia Alonso. Pues de parte de Ramón Caballero, un saludo muy especial a Sonia Alonso. Espero que estén de lo mejor, amigos, y pues bueno, un gran saludo hasta allá, hasta Argentina. Mi amigo Ramón Caballero me mandó un aporte, un metraje donde nos muestra pues cómo era el grillo en nuestra realidad, o cómo nosotros recordamos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, este metraje se presentó en una película que se llama 4x4, una película que pues está muy buena, ya la miré, está buena la película, tiene buena trama, te atrapa, que pues no le digo más, vamos a verla. Son unos bichos de mierda que se encargan de comer las obras de otros y mantener el equilibrio de la naturaleza. Pues ahí está, amigos, la verdad que wow, está súper este metraje, este remanente. Muchas gracias, Ramón Caballero, por compartirme este metraje. La verdad que está sin palabras, increíble. Y pues realmente es una gran referencia a cómo lo recordábamos, a cómo era anteriormente en una realidad que pues desapareció. Entonces, fíjense que este efecto Mandela me gusta bastante, o me fascinó bastante, porque mucho de la gente cercana que conozco, familiares, amigos, no creían en el efecto Mandela. Y cuando les mostré este caso, la verdad que los hice dudar bastante. Ponerlas de muy mal humor. Todavía hay mucha gente que pues no quiere saber de esto, que no quiere aceptar esto, pero hay mucha gente que está despertando y pues bueno, ¿qué les digo? Bienvenidos. Ahí está este caso, amigos, espero que les haya gustado. Déjenme saber ustedes cómo lo recuerdan. ¿Lo hacía con las alas? ¿Lo hacía con las patitas traseras? ¿Cómo lo hacía? Déjame saber. El siguiente caso me lo hizo llegar Verónica Maeta de Venezuela, aquí conocida como Aura Violeta, aquí en YouTube. Le mando un gran saludo, está hasta Venezuela. Y pues bueno, le agradezco porque me estuvo ayudando a documentar toda esta investigación. Pues más que nada hizo toda la investigación de este caso. Un caso, pues una canción de Rey Ruiz que cambió la letra. La canción se llama No me acostumbro. Y pues bueno, hay una parte de una de las estrofas donde dice los años más terribles que me han pasado. Aquí les comparto dice, los versos eran tristes y mal logrados, pero eran un reflejo de aquellos años. Los años más terribles que me han pasado, y mientras los leía, me ahogaba en llanto. En la parte donde dice los años más terribles, bueno, ahí era anteriormente, o como lo recuerda mucha gente, era los años más felices. Pero resulta que ahora es los años más terribles. Entonces, pues quedamos ahí choqueados con este caso. Pero bueno, vamos a escuchar un pedacito de la canción. Ya saben, por el derecho de autor, solamente puedo poner un pedacito donde viene exactamente esa parte de los años más terribles. Vamos a escucharlo. Los años más terribles que me han pasado. Y pues bueno, les traigo por ahí unos remanentes. Ya saben que para esto de las canciones, pues hay que fijarse en los covers, hay que fijarse en otras letras. Y pues resulta que ahí está. Bien, vamos a ver este remanente sobre la aplicación que se llama Smule. Pues es una red donde hacen un tipo de karaoke. Pues aquí es claramente un perfecto candidato a un efecto Mandela. Vamos a escucharlo. Los años más felices que me
está, amigos, los años más felices que me han pasado. Los años más felices que me han pasado. Entonces ahí tenemos este primer remanente. Este también. Vamos a ver este segundo remanente. Vamos a escucharlo. Los versos eran tristes y malogrados, pero eran un reflejo de aquellos años. Los años más felices que me han pasado. Pues ahí está, amigos, la verdad que realmente impactante. Si te pones a analizarlo, realmente pues ha habido un cambio en esta canción. Y pues, ¿qué les digo? Otra cosa aparte que me comentaba Verónica es que el nombre del cantante lo recuerdan como Ray Ruiz con A, Ray, o sea, Ray, Ray, así la pronunciación. Pero ahora literalmente es Ray, R-E-Y. Y pues, no sé, tajo de locos, pero aquí les tengo unos remanentes. Vamos a verlos. Realmente, sorprendente. Pues ahí tenemos otro caso de efecto Mandela, un posible candidato a efecto Mandela. Espero que me puedan seguir ayudando. Si alguien más conoce de esta canción, de este tema, pues déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y pues bueno, amigos, ya para finalizar, les tengo unos remanentes que por ahí me pasó Jesmy Smith, que me pidió que le mandara un saludo a toda su familia, en especial a sus hermanos, Gina y Patricio. Y pues bueno, ahí está el saludo hasta Ecuador. Vamos a ver los siguientes remanentes. Este primer remanente es sobre la bandera de los Estados Unidos. Podemos ver en este pequeño video, y si se alcanza a apreciar, la bandera de los Estados Unidos con la franja roja después de la parte azul. Realmente impactante. Aquí vemos otra imagen. Esta imagen pues ya se ve más claro ahí la referencia, ¿verdad? Realmente sorprendente. Vamos a ver esta otra. Esta es de Pikachu. La cola de Pikachu. ¿Cómo recuerdan ustedes la cola? Pues ya sabemos, ¿verdad? Con la manchita negra en la parte de la cola. Pues ya no la tiene. Pero aquí vemos un remanente donde pues está plasmado. Realmente pues algo impactante, ¿verdad? Este caso de la cola de Pikachu. Y pues bueno, ya por último, esta imagen sobre el corazón, la posición del corazón al lado izquierdo. Realmente pues algo impactante, porque ahora se encuentra el corazón en la parte del centro. Y pues algo sumamente extraño. Pues bueno, amigos, ahí quedó el video. Espero que les haya gustado. Si te gustó, pues bueno, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció este video. Si tienes algunos casos, por favor, házmelo llegar, compártamelos aquí en los comentarios, o en la página de Facebook. Por ahí me ha estado fallando, pero he estado comentando ahí lo más posible que puedo. He tenido algunos problemas con el chat de Facebook, pero igual déjenme sus mensajes y los estaré contestando ahí lo más pronto posible. Bueno, amigos, eso es todo por hoy y pues nos vemos a la próxima. Bye.